Mauricio Curi. Adelante, coordinador. Muchas gracias, presidente. Saludo con mucho gusto a mis compañeros, a mi compañero coordinador. Muchas gracias por tus comentarios, Juan Carlos. Lo que sí es el ombligo de Dios está en Querétaro. Un saludo a todos. Y bueno, pues una vez más, Morena nos muestra su verdadera cara. La de despreciar la democracia, donde pisotea la división de poderes y desestima la libertad. Por segunda semana consecutiva, sus legisladores se presentan como empleados y convierten al Congreso en una oficialía de partes. El fondo de este asunto es evidente. El gobierno está verdaderamente desesperado por obtener dinero de donde pueda. Por otro lado, sabe que va a perder estrepitosamente las elecciones intermedias y terminará de su control sobre la Cámara de Diputados. Por esto quieren aprobar a toda prisa un atropello constitucional. Por ello, y más que nunca, le expresamos a nuestros compañeros diputados federales, cuenten con los senadores del Grupo Legislativo de Acción Nacional para dar la batalla. Estamos en pie de lucha juntos con ustedes para defender la dignidad del Congreso. Es hora de poner un hasta aquí al mandato de la ocurrencia. No le daremos a Morena un cheque en blanco y mucho menos nuestro aval. Lo reiteramos, todo el apoyo y todo el dinero, pero para quien pierda su empleo, para los autoempleados que quedaron sin ingresos, para los enfermos, para los emprendedores, no para el gobierno. Urge reaccionar a tiempo y con todas las medidas posibles con responsabilidad. Nosotros propusimos una ley de emergencia económica en donde se especifica puntualmente qué casos se consideran emergencias y qué casos deberán tomarse y por cuánto tiempo. Sesionaremos para debatirla. Los panistas recurriremos a todos los instrumentos legales para evitar este atropello a la Constitución. Hago un llamado a nuestros compañeros de otras fuerzas políticas para que continuemos juntos, unidos y mantengamos firmes el bloque opositor. Damos también la bienvenida a la postura republicana de Porfirio Muñoz Ledo, que coincide en que para servir al país hay que defender la Constitución. Cada día somos más y vamos a dar la lucha. Yo creo que no solamente cambió a nuestro país, cambió a nivel mundial, la forma de hacer negocio está cambiando. Es decir, ahorita hay un gran apoyo para las empresas, un gran apoyo para las empresas que tienen temas de comunicación digital, para todo lo que es digital está bien apoyado, el tema de comida que alimentaria, que no sean restaurantes, el tema de distribución y logística son los que son ganadores en esta época de crisis tan complicada. Y todo lo que tienen empresas, yo he sido empresario toda mi vida, tienen que volver a pensar en reiniciar el negocio desde cero para poder hacerlo, desde mi punto de vista, de forma mucho más productiva. El gobierno, lo frustrante de este gobierno es que no ve la realidad del país y generalmente, como nunca, no han creado lo que es no saben lo que es crear un empleo, o sí saben cómo destruirlo. Nosotros en la ley de emergencia económica le dijimos de dónde puede sacar los recursos y hacia dónde los puede mandar. Es apoyar con 27.500 pesos por 3 meses a las micro, pequeñas y medianas empresas, cerca de 2,5 millones, con 3.500 pesos a los autoempleados y con 3.200 pesos a quien gana el mínimo. Estás hablando de cerca de 520,000 millones de pesos. Y si tú ves el apoyo que ha tenido, por ejemplo, países como Italia, que son parecidos a nuestro país, ellos han dado 650,000 millones de pesos para el aparato productivo y nuestro país está pensando en 25,000 millones de pesos. Y cuando se consiguen recursos de un banco interamericano de desarrollo, el presidente lo ve mal. Es decir, no solamente no apoyan, sino estorban. Por eso estoy convencido que es un momento que todos los negocios tienen que pensar desde cero y rehacerse en el tema digital. Creo que es una gran oportunidad que se empieza a abrir. Siempre en crisis hay nuevas oportunidades. Y por supuesto que la parte digital de cómo hacerse de clientes y cómo ser más productivos es una posibilidad. Tenía y tengo una muy buena percepción del senador Agüed. Creo que había sido un buen nombramiento. Sin embargo, creo que él no pudo, pues, a lo mejor le faltó apoyo, francamente no lo sé, pero tengo una buena percepción de él y por parte de Horacio Duarte, pues no lo conozco, le deseo la mejor de las suertes y ojalá y si puedan empezar a mover esto que está pasando en las aduanas, que sabemos que es muy complicado y que no se ha arreglado absolutamente nada. Eso que lo quisieron hacer, ya ahora quieren ir por todos los recursos, como lo estamos viendo, por
el Fondo Metropolitano, que es parte de lo que quieren hacer con este dinero que quieren hacer con cambio del presupuesto, y es muy, pero muy peligroso para los trabajadores de nuestro país que quiera ahora el gobierno irse por las Afores. Gracias.